Educación. La idea de celebrar el Día del Inmigrante desde la escuela surgió como proyecto institucional de intervención sociocultural en el año 2000. Esta inquietud nace a partir de la necesidad de generar un espacio de acercamiento con la comunidad y la propuesta fue hacerlo desde la cultura del barrio, compuesto en su mayoría por familias inmigrantes. Con la impronta de los relatos familiares que sostuvieron por generaciones la memoria de aquellos que vinieron cargados de esperanza a habitar estas tierras. En muchos casos, intentando alejarse del horror de la guerra, buscando la paz, buscando trabajo. Canal 4 Fue a partir de este proyecto, declarado de interés municipal, que se impuso el nombre Plaza de los Inmigrantes al espacio público ubicado en calle Italia, entre Moreno y Belgrano de nuestra ciudad. Desde el origen de esta propuesta, los objetivos fueron mostrar actitudes de respeto y tolerancia frente al otro, desde lo cultural, opiniones y opciones, comprender y explicar el pasado y presente de las comunidades como proceso histórico complejo. Objetivos estos que continúan vigentes como ejes de formación a partir de los que reflexionamos con los niños. Contanos un poquito. Canal 4 Villa Constitución. Nosotros de chica buscamos otro horizonte. Elegimos la Argentina, que un país de paz, de tranquilidad, de todo. Contanos, ¿qué te ofreció el país apenas llegaste? ¿Cómo fue el viaje? ¿Con quiénes viniste? ¿Con quiénes te encontraste? Vine sola. 18 años, casado por poder, pero del mismo lugar, Orsonia. Tuvimos la misma escuela. Canal 4 Villa Constitución. Me llevamos 4 años y nos casamos por poder. Y vine con mucha ilusión y con mucho proyecto. Y gracias. Todos los proyectos que uno piensa no es fácil la conclusión, pero logré muchas cosas. Se cosecha rosa, espina, de todo, mientras la vida. Canal 4 Villa Constitución. Ahora va por los 16 años que perdí a mi esposo. Pero lo demás, estoy conforme con todo lo que encontré. Una gente maravillosa. Directamente Villa Constitución es el lugar que yo llegué acá, en el barrio Di Donato. Acá era campo. Me vinieron a visitar la señora de Malugani, los hijos. Todos me recibieron lo mejor. Imposible. Canal 4 Villa Constitución. En último, podemos decir, con problemas, pero el país mejor del mundo, yo considero que es Argentina. Thank you.
Canal 4 Villa Constitución. No me llames extranjero, ni pienses de dónde vengo. Mejor saber dónde vamos, a dónde nos lleva el tiempo. No me llames extranjero, porque tu pan y tu fuego calman mi hambre y mi frío, y me cobija tu techo. No me llames extranjero, tu trigo es como mi trigo.